Hola a todos y todas, hoy os traigo el TDR del mes de agosto, o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes. Vamos a empezar por los que ya tengo empezados, valga la redundancia. Por una parte tengo El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss, que es el segundo en esta saga. Ya llevo bastante avanzado, llevo 1.007 páginas, como veis no queda nada, espero acabarlo este mes. También El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón, que es de la trilogía El cementerio de los libros olvidados, que este llevo poquito, llevo 155 páginas. También tengo empezado Cazadores de sombra, ciudad de hueso, el tomo número 3, que llevo 247 páginas, casi la mitad, por así decir. Tengo también el segundo de la trilogía, Una corte de niebla y furia, de Sarah J. Maas, que llevo 285 páginas, más o menos la mitad. Y tengo también Las aristas de la muerte, de Aitor Castrillo, que llevo 170 páginas, más o menos la mitad también. Este también espero acabarlo este mes. Y luego, de los libros que no tengo empezados, he escogido un montón para poder así tener variedad este mes. En total creo que con los que os acabo de enseñar y estos son unos 30 libros, pero bueno, así tengo donde escoger. Por una parte tengo el de Excelsius 2019, que son relatos cortos, con lo cual me va a venir genial para este mes. También he escogido Ángulo Mu Muerto, una antología de cómic de terror con varios autores, entre ellos Junji Ito, así conozco más autores de manga de terror. Un libro que tengo desde hace bastante tiempo y que tenía que haber leído ya, que es Sangre de mi sangre, de Rebeca Tavales. Además es un libro que no es excesivamente largo, tiene 332 páginas. He escogido también Escape Room, el libro Morir dos veces, de Terry Logan, ya que tengo un poco mono de leer este tipo de libros. Luego, creo que se va, este no estoy muy segura, pero creo que se va a hacer una lectura conjunta este mes de agosto, y es Proyecto Crisis Olvido, de Eva María Fraile Rodríguez, más conocida como Reina Lectora. Luego, un libro que ya tengo desde el año pasado, y quiero ir quitándome libros, es Cantos de locura y horror, una antología de varios autores. Es un homenaje a H.P. Lovecraft y es una antología de eso, de relatos cortos de terror. Y además estoy viendo que viene ilustrado. Tiene ilustraciones tipo así. Más todavía. Quiero leerme La pirámide inmortal, de Javier Sila, que es El secreto egipcio de Napoleón, que tiene muy buena pinta. También quiero leerme un par de libros de los de pesadillas que tengo. Por una parte, Campamento Espectral. Y por otra parte, El misterio de los hombres lobo. Uno de Agatha Christie, que es La muerte visita al dentista. También quiero leer, que ya lo tenía del mes pasado, Mi otra mitad, de Andrea Izquierdo, que además es bastante finito. También del mes pasado. El mes pasado es que me quedaron como tres o cuatro libros que no leí. Largo pétalo de mar, de Isabel Allende, que le tengo muchas ganas. El último acto, de Mary Johnsett, el número 10 de la colección. Y también me quedo del mes pasado, Índigo Mar, de Ignacio del Valle. Luego, en una lectura conjunta, vamos a empezar La cruz ardiente, de Diana Gabaldón, que es el quinto en la colección. Ya nos quedan solamente este y otros tres, más uno de relatos cortos. Luego quiero leer el tomo número 13
El misterio de la carretera del viejo telégrafo de la colección de Trix y Belden. A ver, tenemos por aquí varios cómics. Por una parte, el de Fra los Fraggle. Yo iba a decir Fraggle Rock, que ya os lo había enseñado en el Book Haul de julio, creo que fue en uno de ellos dos. Tenemos también estos dos cómics, Drácula 1 y Drácula 2, como grandes del cómic. Luego uno de estos libritos cortos que me llegó en un intercambio, de Selección Terror, que es Espectro, de Curtis Garland, perdón. Uno al que le tengo muchas ganas, ya que sale este mes el sexto y último de la colección de Millennium, pues es este, Stieg Larsson, El Legado. Como veis ahí está escrito por Jack Stolarza. Dice las claves ocultas del asesinato de Olof Palme, perdón, que es una investigación que realizó Stieg Larsson. Luego, yendo con más sagas, ya que quiero avanzar en sagas, y creo que no sabía si os enseñé una continuación. Pues quiero leerme la segunda y última parte de La Viuda, que se llama La Madre, de Fiona Barton. Otro de relatos cortos que quiero leer es Recuerdo y otras historias que no olvidarás, de Jorge Urreta. Es bastante finito. A ver, tiene 171 páginas, así que se leerá súper rápido. Y bueno, avanzando con sagas, pues quiero leer la segunda de Mr. Mercedes, que es Quien pierde paga, de Stephen King. Me quedarían este y Fin de guardia. Y también quiero leer la segunda parte de Versos, canciones y trocitos de carne, de César Pérez Gallida, que es Dies Irae, para que así me quede este y otra parte nada más. Bueno, como ves, hay un montón de libros. Ya lo veréis en el próximo wrap-up de agosto, a ver si lo he conseguido o no. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.